Pedimos a los integrantes de Presidium llevar a cabo el corte de listón inaugural de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Juan R. Escudero. Ahí está inaugurada de manera oficial, que se escuchen los aplausos, damas y caballeros. Estamos en Juan R. Escudero, en Guerrero. Continuamos con nuestra gira. Ayer estuvimos en la Costa Grande, en compañía del gobernador, que nos apoya mucho aquí en Guerrero. Héctor Astudillo. Estamos trabajando también en coordinación con los presidentes municipales. Este es el caso de Delfino, que es el presidente municipal de este municipio, que tiene como cabecera municipal a Tierra Colorada, creo que así se le identifica más. Y estamos en este plantel educativo. Es parte del sistema de las universidades públicas Benito Juárez. Por eso nos acompaña en esta gira la rectora de esta universidad, directora. A ver, preséntate. Raquel Sosa Elisa. Raquel es una académica. Ella está jubilada de la UNAM. Bueno, ¿estás todavía dando clases? No, permiso. Ah, tienes permiso. ¿Pero cuántos años estás? ¿Llevas ahí? 47. 47. Nos conocimos cuando estudiábamos ahí. Ella es un poco mayor que yo. Pero ella es doctora en historia académica, pero más una mujer con mucha sensibilidad social. Y Prudencio es el coordinador académico. Esta es una escuela para la formación de médicos, es una escuela de medicina, sobre todo medicina preventiva, medicina comunitaria. Aquí hay estudiando 1000 muchachos, todos becados de Guerrero. Guardadas las proporciones, lo que queremos con estas escuelas es que sean como lo que fue en su tiempo y sigue siendo Chapingo, donde los hijos de campesinos van a Chapingo, reciben becas, estudian. Se impulsó mucho la educación pública para los pobres durante mucho tiempo, y durante el periodo neoliberal se abandonó el apoyo a los estudiantes pobres. Ahí está el caso también de la célebre rural de Ayotzinapa. ¿Desde cuándo existe? ¿A cuántos maestros han formado? El Meche en Hidalgo. Bueno, había una política contraria a las normales rurales para desaparecerlas. Entonces ahora lo que queremos no solo es fortalecer a Chapingo, fortalecer a las normales públicas, sino también crear este sistema de educación superior, público, gratuito, que no se rechace a los jóvenes que quieren estudiar, que se acabe con la mentira de que los jóvenes no podían ingresar a las universidades públicas porque no pasaban el examen de admisión. Falso. No ingresaban a las universidades públicas porque no había cupo. Las universidades públicas no tenían presupuesto porque el propósito de los neoliberales era privatizar la educación, poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para que pudiese estudiar el que tuviese para pagar colegiatura. Yo no estoy en contra, siempre lo he dicho, de la educación privada. El que tiene para pagar una colegiatura lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Miren a lo que nos llevó la política privatizadora en materia educativa, a que ahora con la pandemia queda al descubierto que no tenemos médicos, no tenemos especialistas, por ese afán privatizador, porque la mayoría de los mexicanos no tiene para pagar una escuela privada, no tiene para pagar colegiaturas. Por eso estas universidades públicas, gratuitas, Benito Juárez, me comentaba Raquel, ¿cuántas universidades son ya operando? 37, bueno, son 140 en total las escuelas y 37 de salud. Y hablando de la pandemia, pues le pedimos a los estudiantes y a los profesores que pudieran sumarse como voluntarios a la campaña de vacunación. Y aquí se sumó toda la escuela. Toda la escuela va como voluntaria a la campaña de vacunación. Y así estamos en muchos lugares del país también. O sea, aquí los compañeros, bajo la coordinación de Prudencio, han trabajado en el municipio ya en otras campañas de vacunación. Y en todos lados ya estamos haciendo prácticas. ¿Tú qué puedes decir? Pues que es una oportunidad muy importante para atender a la población, sobre todo a las comunidades que tanto lo necesitan. Estamos formando médicos para llegar a las comunidades más lejanas, ayudar en los problemas de contingencia, de pandemias, en problemas humanitarios. Creo que el proyecto tiene una visión preventiva para poder evitar grandes factores de riesgo que asumen la población. Si logramos combatir todo eso, pues tendremos una mejor calidad de vida en nuestra nación. Sí, no es curar, sino prevenir. Prevenir. Sí. También curar, por supuesto. Desde luego, pero evitar que la gente se enferme. Ahora con la pandemia también está quedando de manifiesto que la población más vulnerable es la población mayor, pero también quienes padecen de hipertensión, de diabetes, de obesidad, y eso tiene mucho que ver también con las prácticas que puedan llevarse a cabo en lo preventivo, la alimentación, el ejercicio, todo lo que es la medicina preventiva. Desde luego, las dos cosas, ¿no? Prevenir y curar, pero darle mucha atención a lo preventivo. ¿Y qué nos dice el presidente municipal? Fíjense que el presidente municipal de Juan R. Escudero es agrónomo y él consiguió el terreno, son 5 hectáreas. Esto lo hacen los presidentes municipales, ayudan, como también los gobiernos estatales. En el caso de Guerrero es evidente de que el gobernador nos está ayudando en todas las universidades que se están estableciendo en Guerrero, porque son 7 nada más en Guerrero, de las 140 que hay a nivel nacional, y más de 30 que tienen que ver con medicina, ya sea para formar médicos, para formar enfermeras, enfermeros. Es un sistema amplio de educación superior. Pero aquí, decía yo, el presidente es agrónomo, nos ayudó a conseguir el terreno, 5 hectáreas, y ahora además nos está ayudando para, nos comentaba Raquel, para tener estos jardines, que la escuela sea pues un patio de nuestra casa, un sitio agradable, con muchos árboles, la construcción también, ¿se dan cuenta? Tiene que ver con la región, no es un modelo que se reproduce en todos lados. Se lleva a cabo la construcción de acuerdo a las características de cada región de nuestro país, de acuerdo al clima, y también utilizando materiales de construcción de estos pueblos, de estas regiones. Pero a ver, presidente, ¿qué puedes decir? Mire, yo cuando usted comenta de Chapingo, yo estudié en Chapingo. Ah, bueno. A los 14 años... No lo sabía yo, pero... A los 14 años yo migré de aquí, llevándome una mochilita con un pantalón y una camisa. Era todo lo que yo llevaba y muchas ganas de salir adelante, ¿no? Y sí, cuando usted comenta, cuando el gobierno apoya a un estudiante, mejoras tu nivel de vida, ¿no? Sales adelante y bueno, cuando surgió el tema de la escuela, yo dije, todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer, ¿no? Porque yo fui beneficiario de cuando el gobierno te ayuda de buena forma y salí adelante, y salimos adelante muchos amigos que llegamos así, como usted dice, jóvenes que veníamos del campo. Veníamos de familias muy numerosas, con muchos problemas, pero llegamos al lugar adecuado y nos formamos y estamos tratando de regresar a nuestra comunidad algo de lo que nos dio, y así es. Fíjate lo que son las cosas, fíjate. Yo también llegué así, en 1973, a la Ciudad de México, con una maletita, a la casa del estudiante tabasqueño. Y en ese tiempo, la UNAM no rechazaba, admitía. Sí. Hacíamos un examen de admisión, pero de cada 10 ingresaban 9, solo uno era rechazado. En los últimos tiempos se convirtió en lo opuesto. De cada 10 rechazan a 9 y entra uno, porque se abandonó la educación pública. Y también yo por eso pude estudiar y por eso soy presidente, porque recibí una beca. Ahí en la casa del estudiante tabasqueño vivíamos 80, a veces 100, en la colonia Guerrero, la calle de Violeta. Y ahí nos daba alimentación y nos daban la facilidad, y era educación gratuita, la de la UNAM. Sobre todo, no se rechazaba a los alumnos. Entonces así pude terminar con mucho esfuerzo y de milagro mi carrera. Pero esa es la historia de millones de profesionales de ahora. Fíjate, no sabía yo lo de Chapingo, pero es eso. Y esto es lo que queremos, que se reproduzca aquí, en Tierra Colorada y en todos los pueblos, que los jóvenes tengan oportunidad de estudiar el derecho al estudio. Prudencio es otro caso así, de muy muchachito, encontró que estaban abiertas unas becas para ir a estudiar a Cuba, y se fue a estudiar a Cuba medicina. Estuvo 13 años en Cuba, tiene 2 especialidades, además de la carrera de medicina, y se regresó a su tierra. Y bueno, pues aquí es nuestro coordinador académico, excelente. Cultivando sueños. Muy bien, pues con el gusto de estar aquí, gobernador. Gracias, gracias, presidente. Y también vamos a asfaltar la entrada, igual que allá. El camino. El camino, sí. Lo vamos a dar igual que el Zacualpan. Muchas gracias. Perfecto. Pues aquí tuvimos esta conversación, este diálogo. Muchas gracias.